Esto es muy importante. Seguimos aquí en el restaurante Frontón de Tolosa, elaborando las recetas de bacalao del Rincón del Bacalao. Un bacalao que se nos presenta ya ensalado, con un punto muy logrado. La verdad, está muy equilibrado el punto de sal de este bacalao, presentado en lomos, preciosos, brillantes, y para poder cocinar en casa directamente y al momento. La siguiente receta que vamos a hacer es una ensalada de bacalao confitado. Estamos utilizando varias recetas, pero a su vez con estas recetas que estamos realizando vamos a jugar y elaborar diferentes platos. Para ello necesitamos esta vez pimiento morrón asado, pimiento verde en tiras, un poquito de escarola, como no, los lomos de bacalao, ajo fresco, cebolleta fresca, un poquito de perejil y acelga roja. Para ello lo que vamos a hacer es confitar los lomos de bacalao. Meteremos, como una receta anteriormente elaborada, 8 minutos en aceite de oliva muy, 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 muy suave. Así podemos demostrar también que este aceite no sirve para una sola receta, sino podemos utilizarla varias veces. 8 minutos, 4 minutos por cada lado aproximadamente, y lo que haremos será sacar el bacalao del aceite. Una vez que está confitado, lo dejamos enfriar un poco, lo desmenuzamos y con el resto de ingredientes presentamos la ensalada.